Empiezo la segunda parte con el paso 13. Voy a deslizar una cadena hasta que empiezo. 1, 2, 3 cadenas. Cuento como el primer punto alto. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 puntos altos y 3 puntos altos más dentro de la cadena. 18, 19, 20 y 21. 21 puntos altos tengo hasta aquí, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Paso, dejo este punto sin tejer, paso al punto que sigue, un punto alto y punto alto. Así, ¿ve? Igual voy a hacer 18 puntos altos hasta aquí, 3 puntos altos dentro de la cadena. 5 cadenas, igual dejo el primer punto, paso al siguiente punto, hago igual 18 puntos altos más 3 puntos altos dentro de la cadena. Así como estoy haciendo aquí en esta parte, esto lo voy a repetir. Así completé con el paso 13. Voy a empezar con el paso 14. Voy a deslizar una cadena. 1, 2, 3. Así empiezo con el paso 14. La cadena cuento como el primer punto alto. 2 puntos. 3 puntos. 4. 5 puntos altos. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. 20 puntos altos tengo. 3 puntos, 3 puntos altos más agrego dentro de la cadena. 20, 21, 22 y 23 puntos altos. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y de nuevo paso, el primer punto dejo, paso al siguiente punto, punto alto, punto alto. Así estaré completando de cada punto hacia del punto alto hasta aquí, 20 puntos altos y luego 3 puntos altos dentro de la cadena, 5 cadenas, igual salgo aquí, dejo el primer punto, paso al siguiente punto y hago el punto alto. Igual como estoy haciendo aquí para empezar, igual voy a completar esta vuelta. Ya completé con el paso 14. Ya cerré aquí. Voy a contar cuántos puntos altos tengo aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 23 puntos altos tengo. Ahora, hasta aquí voy a hacer el aumento. Hasta el paso 14 lo hice el aumento. Ya de aquí, de ambos lados, voy a empezar a quitar el punto o a hacer la disminución. Voy a pasar a este punto, ya deslice una cadena. Empiezo con el paso 15. Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. Paso al siguiente punto. Y aquí empiezo así. Después voy a seguir haciendo el punto alto. Hago el punto alto. Sigo haciendo el punto alto. Sigo haciendo el punto alto de cada punto como corresponde. Hasta aquí voy a tejer punto alto normal. Hasta aquí. Y estos los dos puntos voy a cerrar de esta forma. Dejo hasta aquí sin pasar este punto, paso al punto siguiente, igual dejo los dos puntos sin pasar y con esta lazada lo cierro en total. Voy a hacer 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas. Una vez que ya tengo 11 cadenas, paso aquí. Este punto ya no lo voy a tejer. Voy a pasar a este punto de aquí. Dejo este punto sin pasar. Paso al punto siguiente. Igual dejo sin pasar. Y esto, los dos puntos, los cierro junto. Así voy a seguir. Igual voy a hacer el punto alto así. Hago el punto alto hasta llegar hasta este punto de aquí. Hago el punto alto normal. Estos los dos puntos lo voy a cerrar uno solo. Voy a tejer este punto, no lo voy a pasar. Paso al siguiente y último punto. Igual no lo dejo pasar y los dos puntos voy a cerrar junto como lo hice en esta parte. Una vez que yo llego así, cierro aquí, hago 11 cadenas, paso. Después de hacer 11 cadenas, no voy a tejer este punto, sino voy a pasar a este punto y este punto con este punto, los dos puntos, lo voy a cerrar como hice en esta parte. Esto lo voy a repetir toda la vuelta hasta completar. Ya completé, ya hice la disminución aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas. Ahora voy a cerrar aquí. Cuento 1, 2, 3 aquí en esta cadena. Paso mi crochet por esta última cadena y cierro aquí. En este espacio. Aquí deslizo. Aquí deslizo. Tener que desatar de nuevo porque no me salió bien. Paso, ve, por esta cadena paso y por este espacio jalo esta lazada y deslizo aquí con mucho cuidado. Deslizo, ya deslicé aquí, me queda junto estos puntos, los dos puntos, ve cómo me queda aquí. Voy a contar cuento este punto, cuento como un punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 puntos tengo aquí. 20 puntos.
20 puntos altos. Ahora empiezo con el paso 16. Deslizo aquí. Ahora de aquí voy a subir 1, 2, 3 cadenas. Empiezo con el paso 16. Paso al siguiente punto, aquí hago el punto alto. Entonces este, los dos puntos cuento como un punto alto. Sigo contando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y estos los dos puntos voy a tejer junto. Dejo sin pasar este punto, paso al punto siguiente, dejo sin pasar y aquí lo cierro. ¿Ve? Hay 17 puntos altos. Y aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Aquí hice 1, 2, 3, 4, 5, saliendo para 6 cadenas. Y aquí igual me va a quedar 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 10 y 11 cadenas hice. Entonces aquí en el medio, saliendo para 6 cadenas, hago el punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y de nuevo hago el punto alto aquí. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y de nuevo paso aquí. Paso este punto, lo dejo sin pasar, paso al punto siguiente, dejo sin pasar y aquí lo cierro. Y así voy a completar esta vuelta, ¿ve? Así. Llego hasta aquí y estos los dos puntos voy a cerrar junto. 5 cadenas, en el medio hago un punto alto, 5 cadenas, un punto alto, 5 cadenas y paso aquí a formar el punto alto, así conforme que estoy llevando. Así ya completé. Ya completé, tengo 5 cadenas aquí. Ahora aquí tengo cadena. Tengo cadena que empecé y por aquí lo voy a pasar. Así, esta cadena de aquí lo paso por este espacio y aquí de nuevo lo voy a deslizar. Aquí lo deslizo. Y así me quedará. Empiezo con el paso 17. 1, 2, 3 cadenas y de nuevo paso al punto que sigue. Hago el punto alto. Ya cuento este, los dos puntos cuento como un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 puntos altos tengo y estos los dos puntos los voy a cerrar junto. Los dos puntos dejo sin terminar y con esta lazada lo cierro. Tengo 14 puntos altos desde de aquí contando. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora paso aquí. Voy a hacer punto alto. 1, 2 puntos altos hago aquí. 1, 2, 3 cadenas. Y de nuevo 2 puntos altos. 1,
dos puntos altos tengo aquí, así. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 5 cadenas. Aquí voy a hacer 9 puntos altos, pero con 2 lazadas. Paso 1, paso 2 y lo cierro. Así, con 2 lazadas. Tengo 2, 4, 6, 7, 8, 9 puntos altos con 2 lazadas. Así, ¿ve? 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora paso a este punto de aquí. Este punto lo dejo aquí sin pasar, paso al punto siguiente, igual lo dejo sin pasar y con esta lazada lo cierro. Así empiezo. Y después voy a seguir haciendo punto alto de cada punto, punto alto. Hasta completar hasta aquí. Aquí tengo dos últimos puntos, voy a pasar hasta aquí, no lo dejo pasar, igual el punto que sigue, no lo dejo pasar, aquí lo cierro. Así, ¿ve? 1, 2, 3, 4, 5, igual paso, 1, 2 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas de separación y 2 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y 2 lazadas dentro de esta cadena. Voy a hacer punto alto con 2 lazadas. Así, ¿ve? Así conforme que hice aquí, lo voy a completar, ¿ve? Igual voy a completar aquí. Hago 9 puntos altos con 2 lazadas, 5 cadenas, paso. Aquí en este punto dejo sin pasar, en el punto que sigue otro punto más dejo sin pasar y lo voy a cerrar junto. Igual aquí en los dos puntos últimos lo voy a cerrar junto. Y luego lo que hice en esta parte de aquí, esto lo voy a repetir hasta completar. Completé con el paso 17. Me queda así, ¿ve? Estos dos puntos altos, tres cadenas, dos puntos altos, hago en este lado. Igual aquí, igual en este lado. En este lado no, en este lado se viene solamente cadena nada más. Igual en este lado también. Ya he deslizado aquí. Ya deslicé, empiezo con el paso 18. 1, 2, 3 cadenas. Paso al punto que sigue. Aquí y un punto alto. Aquí en este punto ya lo he tejido. Aquí ya lo tejí. ¿Ve? Y después paso al punto que sigue. Este punto alto con la cadena voy a contar como un punto alto. Ya tengo 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. 10 puntos altos. Y los dos puntos que me faltan lo voy a cerrar uno solo. Dejo los dos puntos sin cerrar y con esta lazada los cierro. ¿Ve? Esta cadena con el punto alto cuento como el primer punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos me quedan aquí. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora paso dentro de esta cadena, punto alto, 2 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas de separación, de nuevo 2 puntos altos. Ve así, 2 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 5 cadenas. Paso a este punto. Cierro aquí. Hago una cadena de separación. De nuevo paso al punto que sigue. Cierro una cadena de separación. De nuevo paso al punto que sigue, igual cierro una cadena de separación, paso al punto que sigue, una cadena de separación, al punto que sigue, una cadena de separación, al punto que sigue, una cadena de separación, de nuevo al punto que sigue, una cadena de separación, una cadena de separación, y de nuevo paso al último punto, cierro aquí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos altos dobles con una lazada de separación. ¿Ve? En este lado hago este punto. Aquí paso 1, 2, 3, 3, 4, 5 cadenas. Ya tengo 5 cadenas. Ahora paso a este punto. Dejo sin pasar este punto. Paso al punto que sigue. Igual dejo sin pasar y con esta lazada lo cierro. Así estoy haciendo la disminución. Y aquí voy a seguir haciendo el punto alto. Llego aquí, cuento. Este punto ya cuento como un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí voy a cerrar los dos puntos igual. Dejo los dos puntos sin pasar y aquí con este punto lo cierro. ¿Ve? Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 11 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora de nuevo paso. Hago el punto alto. 1, 2, 3 cadenas y de nuevo 2 puntos altos. Dos puntos altos. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas.
dos lazadas, ahora paso al primer punto y aquí hago un punto alto doble, una cadena de separación, de nuevo paso al siguiente punto, punto alto, una cadena, de nuevo paso al siguiente punto. ¿Ve? Así, así estaré completando conforme que he llevado aquí. Así voy a completar la vuelta que estoy llevando. Ya he completado, ahora me toca cerrar aquí. Ya hice la cadena aquí, que tengo mi cadenita. Ahora aquí cierro. Paso, ve, 1, 2, 3. Aquí por la tercer cadena agarro y voy a pasar por este espacio de aquí. Jalo y deslizo aquí. Así. Así cierro. Empiezo con el paso 19. Con el paso 18 ya he completado. Voy a subir 1, 2, 3 cadenas y paso al siguiente punto. Hago el punto alto. ¿Ve? Y aquí me voy de nuevo haciendo el punto alto. Hago punto alto de cada punto como corresponde. Hasta aquí voy. ¿Ve? Hasta aquí voy y estos los dos puntos voy a cerrar. Este punto dejo sin pasar. Punto siguiente, igual dejo sin pasar. Los dos puntos cierro con esta lazada. Y así me queda. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora paso dentro de este espacio. Dos puntos altos. 1, 2, 3 cadenas. De nuevo, dos puntos altos dentro de este espacio. Dos puntos altos. 1, 2, 3 cadenas. Y de nuevo dentro de este espacio dos puntos altos más. 1, 2 puntos altos más. Aquí dentro de esta cadena hice dos puntos altos, tres cadenas, dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora aquí voy a cerrar. Voy a pasar medio de este punto. Paso, cierro con un punto bajo. Así. 1, 2, 3, 4 cadenas. Paso al siguiente. Cierro con un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Paso al siguiente espacio. Cierro con un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Paso al siguiente espacio. Cierro con un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas, paso al siguiente espacio, cierro con un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas, paso al siguiente espacio, cierro igual con un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas, paso al siguiente espacio, igual, cierro con un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas, ahora cierro aquí en el último punto. Con un punto abajo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 arquitos o 7 ventanitas. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. De nuevo paso por aquí. A este punto. Dejo sin pasar. Igual paso al siguiente punto. Dejo sin pasar y cierro los dos puntos juntos. ¿Ve? Así. Así. Igual esto lo voy a seguir haciendo el punto alto. ¿Ve? Así voy a completar, llego hasta aquí y estos los dos puntos de nuevo lo voy a cerrar de esta manera. Voy a dejar los dos puntos sin pasar y con esta lazada lo cierro. ¿Ve? Así estaré completando. Llego de aquí, paso igual aquí. Voy a tejer igual como he tejido en esta parte.
Esto lo voy a repetir en toda la vuelta hasta completar con esta vuelta que llevo. Así completé con el paso 19. Toda la vuelta está tejido igual. Ya deslicé aquí. Voy a empezar con el paso 20. 1, 2, 3 cadenas y de nuevo paso. Aquí ya lo he tejido, ¿ve? Aquí ya lo he cerrado con la cadena. Y paso aquí, empiezo a hacer el punto alto. Entonces esta cadena con el punto alto ya cuenta como un punto alto nada más. Aquí paso. 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 Aquí tengo con la cadena este punto alto, cuento como un punto alto. 1, 2, 3, 4. Ahora aquí, este punto lo voy a dejar sin pasar. Paso al punto que sigue, igual dejo sin pasar y con esta lazada lo cierro todo completo. En total tengo 5. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora paso aquí. 2 puntos altos hago aquí. 1, 2. 1, 2, 3 cadenas y de nuevo. 2 puntos altos aquí. Aquí voy a hacer una separación. 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Paso aquí a este espacio de nuevo. Voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas de separación. De nuevo, 2 puntos altos. 1 y 2 puntos altos. Ve así. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y paso aquí. En medio de este arquito cierro con un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas, paso al siguiente espacio, cierro con un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas, paso al siguiente espacio, cierro con un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas, paso al siguiente espacio, cierro. 1, 2, 3, 4 cadenas, paso al siguiente espacio, cierro. 1, 2, 3, 4 cadenas, paso al siguiente espacio, cierro. 1, 2, 3, 4 cadenas, paso al último espacio, cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventanitas o 6 arquitos hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadenas. Paso. Hago una lazada. Paso a este punto. Dejo sin pasar el primer punto. Paso al segundo punto. Igual dejo sin pasar y con esta lazada lo cierro. Tengo un punto alto. 2 puntos altos. 3 puntos altos. 4 puntos altos y los 2 puntos que me queda igual lo voy a dejar este punto sin pasar, paso al siguiente punto igual sin pasar y con esta lazada lo cierro. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos tengo, así va cerrando, ¿ve? 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, paso, 2 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas de separación. De nuevo, 2 puntos altos en este mismo espacio. Así. 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Ahora paso aquí. ¿Ve? 2 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas de separación. Y de nuevo, 2 puntos altos. 1. 2 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y salgo a cerrar en este arquito con un punto bajo, ¿ve?
Así lo voy a completar. Así completé con el paso 20. Ahora voy a empezar con el paso 21. Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y paso al siguiente punto, hago un punto alto. Paso al siguiente punto, no lo dejo pasar. Paso al siguiente punto, no lo dejo pasar, los dos puntos cierro junto. Y completando con esta vuelta aquí lo cerraré. Ya está cerrando de esta forma. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Paso aquí dentro de este espacio, dos puntos altos. Dos puntos altos, 1, 2, 3 cadenas de separación. De nuevo, dos puntos altos. Así, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Aquí voy a hacer 1, 2, 3, saliendo para 4 cadenas voy a tejer igual aquí, 1, 2, 3 me queda, 3 y 3, 6 y 7, 7 cadenas hice aquí. Entonces en el medio hago en esta cadena un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. De nuevo en este mismo espacio un punto alto. ¿Ve? Así. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Paso aquí. Dos puntos altos de nuevo. 1. Dos puntos altos. Así, ¿ve? 1, 2, 3 cadenas de separación y 2 puntos altos. 1, 2 puntos altos. Así empiezo. ¿Ve? 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Paso en este espacio, cierro con un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Paso al siguiente espacio, cierro con un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas, paso al siguiente espacio, cierro con un punto abajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, paso al siguiente espacio, cierro con un punto abajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, paso al siguiente espacio, cierro con un punto abajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, paso al último punto y cierro con un punto abajo. Me queda 1, 2, 3, 4, 5. 5 arquitos o 5 ventanitas. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora paso aquí. Paso este punto, no lo paso. Dejo sin pasar aquí. Dejo en espera. Paso al siguiente punto. Igual lo dejo sin pasar. Y con esta lazada lo cierro. Aquí me quede de nuevo dos puntitos nada más. Igual lo voy a hacer. Dejo sin pasar este punto. Paso al siguiente punto. Dejo sin pasar. Y aquí lo cierro por completo. ¿Ve? Igual 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y cierro este punto. Salgo a este punto, mejor dicho. Dos puntos altos. Tres cadenas de separación. Y dos puntos altos. Así. Así. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora cuento 1, 2, 3, saliendo para 4 cadenas. Un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. De nuevo en este mismo espacio, un punto alto. Punto alto, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, ahora paso aquí a este espacio de nuevo, 2 puntos altos, dos puntos altos, 1, 2, 3 cadenas de separación y 2 puntos altos, 1, dos puntos altos,
1, 2, 3, 4, 5 cadenas y cierro en este espacio con un punto abajo. ¿Ve? Así estaré completando. Igual está tejido en este lado. Así lo voy a completar esta vuelta que llevo. ¿Ve? Así que ya completé con el paso 21. ¿Ve? Así me queda este punto que estoy formando. Ahora voy a cerrar aquí. 1, 2, 3, aquí paso mi crochet, paso en este punto y deslizo de frente. Así termino con el paso 21, empiezo con el paso 22. Voy a hacer 1, 2 cadenas nada más, una lazada, paso por aquí mi crochet. Paso. Hasta aquí lo dejo sin pasar y con esta lazada lo cierro. Así lo cierro. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Así empiezo con el paso 22. Paso aquí dos puntos altos. 1, 2 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas de separación y 2 puntos altos de nuevo. 2 puntos altos. Cinco cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, paso dentro de este espacio, voy a hacer 9 puntos altos dobles con 2 lazadas, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tengo 9 puntos altos doble, 2, 4, 6, 8, 9, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, ahora paso a este punto, 1, 2, 3 cadenas de separación, de nuevo 2 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Cinco cadenas, ya pasé aquí, cerré con un punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, cierro con un punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, paso a este espacio, cierro con un punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, paso y cierro con un punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas y cierro en el último espacio con un punto bajo, tengo 1, 2, 3, 4 ventanitas o 4 arquitos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora paso aquí, ya tengo 2 puntos altos nada más. Voy a pasar por el medio de este punto. Hago el punto alto aquí, pero dejo sin pasar. Paso al siguiente punto, paso de nuevo, jalo esta lazada, dejo hasta aquí sin pasar y lo cierro con esta lazada. Aquí cerré los dos puntos, ¿ves? Así queda. Así cierra esta hoja de aquí. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Paso aquí. Dos puntos altos. 1, 2, 3 cadenas de separación y dos puntos altos.
1, 2, 3, 4, 5 cadenas y de nuevo paso dentro de este espacio o dentro de esta cadena. Voy a hacer 9 puntos altos doble. Así, ¿ve? Esto lo voy a repetir en toda la vuelta hasta completar con esta vuelta que estoy llevando. Así completé con el paso 22. Cerré aquí. Voy a empezar con el paso 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas hago aquí. Y paso. Voy a hacer dentro de este espacio. Voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas. Y 2 puntos altos de nuevo. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora paso aquí, donde hice el punto alto. Voy a hacer de nuevo con 2 lazadas. Paso por el primer punto. Hago el punto alto doble. Una cadena de separación. De nuevo paso al punto que sigue. Una cadena de separación, 2 lazadas, de nuevo paso por el punto que sigue. Una cadena de separación, paso al punto que sigue. Punto alto doble, una cadena de separación, paso al punto que sigue. Una cadena de separación, de nuevo paso al punto que sigue. Punto alto doble, una cadena de separación. Paso al punto que sigue, punto alto, una cadena de separación, paso al punto que sigue, un punto alto, una cadena de separación, paso al último punto, al último punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos altos tengo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, paso. Voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas y 2 puntos altos de nuevo en este mismo espacio. Así, ¿ve? 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Paso a este espacio, cierro con un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas, paso a este espacio, cierro con un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas, paso al punto que sigue, cierro con un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas, paso a este espacio, al último espacio, cierro con un punto bajo. Tengo 1, 2, 3 ventanitas o 3 arquitos nada más. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora paso aquí. Paso dentro de este punto aquí en el medio. Cierro con un punto bajo. Así, ¿ve? 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Cierro aquí con 2 puntos altos aquí. 1, 2, 3 cadenas de separación. De nuevo 2 puntos altos en este mismo espacio. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. De nuevo paso aquí. En este primer punto hago el punto alto doble. Una cadena de separación. 2 lazadas de nuevo. Punto alto doble, una cadena de separación y punto alto doble del punto que sigue. Y así estaré completando esta vuelta. Miren, voy a repetir el punto que estoy llevando en esta parte de aquí. Igual voy a repetir en toda la vuelta. Así estaré completando. Así completé con el paso 23.
ya llegué hasta aquí. Voy a hacer ya aquí en el último punto, ya cerré con un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Aquí para empezar hice 6 cadenas, pero en este lado hago 5. 6 cadenas hice porque cuando cierro aquí se va a quitar el punto. Miren, va a quitar el punto, queda menos punto o menos cadena. Entonces lo hice 6 cadenas cuando cierro aquí para que no quite la cadena, para que no quede muy corto la cadena. Empiezo con el paso 24. Ya cerré aquí. Voy a deslizar hasta llegar hasta este punto. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ve? Cuando he cerrado aquí ya escondió una cadena. Ya aquí tengo solamente 5 cadenas. Por eso hice 6 cadenas para que quede igual. Y aquí paso a deslizar. Paso al punto que sigue a deslizar. Llego así. Dentro de esta cadena voy a hacer un punto abajo. Así empiezo. Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y un punto alto dentro de este espacio. Ya tengo con la cadena 2 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas de separación. De nuevo 2 puntos altos dentro de este espacio. Así empiezo. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora paso. Solamente voy a hacer una lazada nada más. Solamente hago con una lazada. Ahora paso a este punto. De nuevo voy a hacer un punto alto normal solamente con una lazada. 1, 2 cadenas de separación. Paso aquí al punto que sigue. Un punto alto. 1, 2 cadenas de separación. Paso al siguiente punto. Punto alto, 1, 2 cadenas de separación. Paso al siguiente punto. Punto alto, 1, 2 cadenas de separación. Paso al punto que sigue. Un punto alto, 1, 2 cadenas de separación. Paso al punto que sigue. 1, 2 cadenas de separación. Paso al punto que sigue. Un punto alto. Y 2 cadenas de separación. 1, 2 cadenas de separación. Paso al siguiente punto. Un punto alto. 1, 2 cadenas de separación. Paso al siguiente punto. Hago un punto alto. Así, ¿ve? De nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos altos. Igual. Igual como empecé. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Paso 2 puntos altos dentro de este espacio. 1, 2, 3 cadenas de separación. De nuevo, 2 puntos altos dentro de este espacio. Así. ¿Ve? Así empiezo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Paso a este espacio, cierro con un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Paso dentro de esta cadena, cierro con un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Cierro dentro de este espacio. Aquí me quedan solamente dos arquitos o dos ventanitas. Esta piña ya va cerrando de esta manera. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora paso directo solamente aquí. Ya no voy a tejer aquí, solamente paso a este punto. 2 puntos altos.
1, 2, 3 cadenas de separación y 2 puntos altos. Así, ¿ve? Así pasa. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y de nuevo paso aquí. Un punto alto, 1, 2, 3 cadenas, 2 cadenas. Y ahí hice el punto alto, 1, 2 cadenas, paso al punto que sigue, hago un punto alto, 1, 2 cadenas y sigo punto alto. Así, ¿ve? Así estaré completando esta vuelta que llevo. Hasta aquí llego con el paso 24. La segunda parte les dejo aquí con el paso 24.